Hola a todos los que nos están viendo, bienvenidos una vez más al sprint que tendremos durante las próximas semanas. Esto como parte del lanzamiento de la plataforma de Tendo. Un poco sobre lo que les habíamos comentado en el webinar anterior, el sprint va a tratar sobre lo que es la importancia del e-commerce dentro de la industria del retail. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con Brian Guzmán. Él es especialista en lo que es la experiencia del consumidor y del usuario también, un poco más en la parte digital. Y bueno, él nos viene a hablar ahora sobre qué es la experiencia del usuario, por qué es importante, un poco también sobre las herramientas que se pueden usar, los pasos que se pueden seguir para brindar la mejor experiencia al cliente, un poco sobre la interacción que éste pueda tener pues con la página web, con la tienda en sí, no en más en la parte digital. Entonces, bueno, sin más, los dejamos con Brian Guzmán y es un placer tenerlo por acá. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a la gente de 4Geeks por la invitación, por tomarme en cuenta para esta iniciativa. Hoy vamos a hablar de cómo diseñar una experiencia completa en e-commerce. Más o menos la agenda de hoy se vería de esta forma. Vamos a empezar por definir qué es experiencia de cliente, por qué es importante, cómo vamos a construir una experiencia a través de herramientas que yo considero son las que se deberían de utilizar a la hora de construir una experiencia completa de e-commerce. Y al final vamos a cerrar con unas recomendaciones hablando de usabilidad y de otras cositas más. Entonces vamos a iniciar. Antes me quiero presentar. Mi nombre es Brian Guzmán. Inicié como diseñador visual y web, entonces alguna que otra cosita sé por ahí de usabilidad. Hoy soy consultor asociado en una consultora especializada en diseño de negocios, donde funjo como diseñador estratégico. Dato curioso, empezamos. Fui el primer facilitador certificado en América Latina por la Design Sprint Academy de Berlín, como facilitador en Design Sprint 3.0. Otro día o en otro momento les podría contar de eso. Más datos curiosos para irnos conociendo. Mi banda favorita, Tool, de toda la vida. Amo la pizza por sobre todas las cosas. Les recuerdo, inicié como diseñador gráfico, visual. Alcancé el estrellato cuando uno de mis trabajos, este tope para una campaña publicitaria y unos taxis en Nueva York, apareció por menos de 2 segundos en la película esta, Taking of Pelham 123, o Rescate en el Metro 123. Sale John Travolta, ahí lo pueden ver donde apunta la flechita, y Denzel Washington. Aparte de eso, viví en Panamá siendo niño, llegué a vivir ahí por el año 87, regresé a Costa Rica en el año 91. Llegué a Panamá en tiempos de dictadura de Noriega, tiempos de inestabilidad, de revuelta, de mucho malestar social. Mi vida cambió más o menos alrededor de la medianoche del 20 de diciembre de 1989, cuando 26.000 soldados del ejército de Estados Unidos invaden Panamá. Esa fue la primera vez que vi una guerra. Ya no en televisión, ya no en una película, ya la estaba viviendo personalmente, estaba ahí, la veo, la escucho, la siento, la huelo, no me la cuentan, soy parte de. Y eso lo cambia todo. Y me imagino que se estarán preguntando qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando el día de hoy. Y se los voy a contar. La empatía. Vivir esta experiencia me hizo una persona mucho más empática hacia ese tipo de situaciones. Hoy, cuando veo imágenes, veo en las noticias países que viven situaciones similares, entiendo perfectamente lo que esas personas están pasando. Mi perspectiva, mis opiniones, mis sentimientos, son demasiado diferentes a los de alguien que no ha vivido una misma situación. La empatía normalmente se presenta como una manera de tratar de ver, de tratar de meternos dentro de la cabeza, de la mente de la otra persona, cuando en realidad la empatía yo la representaría de esta forma.
Es algo más bien como esto, como ver desde la perspectiva de la otra persona, no meternos, sino de verdad ver cómo la otra persona está viendo las cosas. La empatía es un término un poquito gris, a veces se confunde con simpatía o se puede malinterpretar con ser amable, pero en realidad eso no es empatía. La empatía se trata de comprensión. La empatía nos permite ver el mundo desde otra perspectiva, no desde la propia. Y verlo desde esta forma, desde el punto de vista de la otra persona, nos ayuda a formarnos ideas que pueden llevarnos a nuevas y mejores formas de pensar, de ser y de hacer. ¿Qué tiene que ver la empatía con todo esto? Bueno, la empatía es el nuevo campo de batalla donde se enfrentan los negocios, porque la empatía está estrechamente relacionada con una palabra de moda en el mundo de los negocios, que es innovación. Para innovar, es preciso conocer lo que el cliente piensa, siente, ve, escucha, hace, oye. Todo eso es crucial hacer, entenderlo para satisfacer las necesidades. Conocer todo el entorno, del cliente nos ofrece insights o hallazgos que nos ayudan a generar ideas innovadoras. Y no lo digo solo yo. Esta es una cita de Satya Nadella, CEO de Microsoft. La empatía nos hace mejores innovadores. Ya no es suficiente tener al cliente en mente, sino que para diseñar mejores productos, servicios y experiencias es crucial hacerlo desde la perspectiva del usuario, hacerlo a través de sus ojos, no de los nuestros, no de las suposiciones que nosotros tenemos. Para eso hoy en día existen herramientas como esta que está aquí en pantalla, que es el mapa de empatía. Es una herramienta que nos permite visualizar todo lo que sabemos o hemos aprendido de nuestro usuario final a través de entrevistas, observaciones u otras fuentes. Ahora, ya que vimos este tema de la empatía, cómo está relacionado en la innovación, ahora sí podemos entrar un poco más al tema que nos trajo acá. ¿Qué es la experiencia de cliente? Experiencia de cliente es la impresión o percepción que los clientes tienen después de interactuar con cualquier parte de una empresa. En resumen, es el sabor de boca que le queda al cliente después de interactuar con una marca. Esa percepción, emoción o sentimiento que el cliente tiene de la marca afecta el comportamiento del cliente y genera recuerdos que impulsan la lealtad y afectan el valor económico que genera una organización. Puede que cuando vamos a utilizar un sitio web, la usabilidad de ese sitio sea muy buena, como la de Amazon, pero a la hora de que nos entregan el paquete, nos llega de esta forma. Y cuando el paquete llega así, la experiencia general ya se vuelve un poco negativa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esta es la impresión final con la que nos vamos a quedar y tenemos que considerar que la experiencia abarca todas las etapas del recorrido del cliente, desde la atracción y el interés que genera el marketing, pasando por las etapas de consideración, la compra, el uso del producto, incluso el servicio al cliente, no importa el canal o el medio en el que ocurran, ¿okay? Debemos entender, diseñar y gestionar esas interacciones que los clientes tienen con la marca en cada punto de contacto. ¿Para qué? Para poder influir sobre las percepciones que ellos tienen. No manipular, sino influir. Lo que buscamos con esto es incrementar la satisfacción, la lealtad y el apoyo de los clientes hacia la marca. Aquí debemos de preguntarnos qué queremos que nuestros clientes le digan a otros de nuestra marca, cómo queremos que nos recuerden nuestros clientes. Para ello, debemos definir una estrategia de experiencia de cliente. Debemos definir nuestros valores como marca, nuestras creencias y nuestros comportamientos. Todos deben estar centrados a pensar como el cliente en lugar de pensar únicamente en el cliente. Vamos a ver el primer
insight hasta este punto. La experiencia del cliente no es una sola cosa, es una serie de muchas acciones. No corresponde a un departamento en particular, corresponde a todos dentro de la empresa. A veces incluye a las personas, a los socios que el negocio pueda tener. La experiencia es algo que integra, conecta a todo el negocio en torno a la visión del cliente. Nos vuelve customer centric, ¿no? Centrados en el cliente. Los dos puntos de contacto principales para crear una experiencia de cliente son las personas y el producto. Si el producto no impresiona, si la atención que se le brinda al cliente no los engancha, si la atención que reciben cuando tienen un problema no es buena, ahí estamos involucrando personas, eso va a influir en la percepción que el cliente tenga de la marca y de la experiencia como general, ¿no? Personas y producto es lo más básico, los factores más básicos que están en juego al crear una excelente experiencia de cliente. ¿Por qué diseñar una experiencia de cliente es importante? El mundo hoy en día, hoy como lo conocemos, es cada vez más digital. Este asunto de la pandemia pues forzó a muchas empresas a entrar a lo digital a fuerza. Y es un mundo más competitivo. Los ciclos de mejora son más rápidos, son más constantes, perdón. Y esto hace que la oferta que nuestro negocio tiene, pues, pueda verse afectada, pueda perder ventaja más rápido y convertirse en un producto básico o en un commodity, por lo que, como a muchos les pasa, terminan compitiendo por precio, perdón. Este es el mercado del día de hoy, así se ve, existen muchísimos productos similares, para el cliente se convierte en un completo dolor de cabeza siquiera tomar la decisión de cuál producto comprar, porque todos se ven prácticamente iguales, con algunas variaciones, pero se ven iguales. Esta molestia, este malestar de elegir, se le conoce como la paradoja de la elección. Es una propuesta del psicólogo Barry Schwartz que dice que el ser humano tiende a estar menos satisfecho con las decisiones que toma cuantas más alternativas tenga de dónde elegir. Entonces, a mayor grado de opciones, menor grado de satisfacción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar a la competencia al convertirnos en el favorito de los clientes para salirnos de esa paradoja de la elección. Muchas empresas hoy están luchando para no convertirse en un commodity, al involucrar más fuertemente al cliente con la marca y los servicios que la marca ofrece, ¿no? Hay marcas que están diseñando servicios alrededor de los productos que ofrecen para diferenciarse, ¿no? ¿Por qué? Hay muchos estudios que señalan que comprometer fuertemente al cliente genera grandes ventajas a las organizaciones. Incluso se habla de que los clientes están dispuestos a pagar en promedio hasta un 13% más por una buena experiencia. Y como dice el profesor Michael Leboff, un cliente satisfecho es la mejor estrategia de negocio de todas. Más, si vamos a participar de una actividad que se estima para 2021 va a generar 4.4 trillones de dólares, según una proyección de Statista. Vuelvo y repito, no lo digo yo, podríamos hacerle caso a este señor, que algo de experiencia debe de tener generando grandes experiencias. Y como dice esta cita de Jeff Bezos, CEO de Amazon, si creas una gran experiencia, los clientes lo van a comentar entre ellos mismos. El boca a boca es poderoso. Entonces, si logramos crear una gran experiencia, nuestro negocio tiene muchísimo más posibilidades de llegar al éxito. Lo que nos lleva al insight número 2 hasta este punto. Una gran experiencia de cliente no ocurre por casualidad. Se planea, se diseña y se entrega.
¿Cómo? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿no? Recordemos que cuando vamos a diseñar una experiencia de cliente, lo que buscamos es incrementar la satisfacción, la lealtad y el apoyo. Vamos a hacerlo siguiendo cuatro etapas del Design Sprint. La primera de estas etapas es entender. ¿Entender qué? Entender al cliente. Por eso les hablé en un principio de empatía. Conocer lo que piensa, lo que siente, lo que ve, lo que escucha es crucial para que nosotros podamos satisfacer las necesidades del cliente. Podemos utilizar una herramienta, como les dije, esta, que es el mapa de empatía, una herramienta de innovación que nos permite conocer y entender mejor a los usuarios, acercándonos más a sus necesidades y motivaciones reales. Este es un ejemplo de herramienta que podemos usar. Si quieren aprender más de ella, pues nada más la buscan así, mapa de empatía, y van a encontrar mucho material al respecto. Otra, tal vez un poquito más sencilla de utilizar, es esta que se llaman los user personas o buyer personas, un poquito tal vez más centrada en las metas, frustraciones y motivaciones de los clientes. Esta es una versión, van a ver que user personas o buyer personas van a ver muchas variaciones porque se adaptan a las necesidades, pero lo más básico es saber las metas, las frustraciones de los clientes para poder diseñar una experiencia que los satisfaga. Entonces, vamos a trabajar un poquito sobre este user persona que he creado para ir tratando de desarrollar el caso que vamos a ver día de hoy de cómo podemos crear una experiencia de cliente y cómo esa experiencia es un caso de éxito real de hoy. Sara, mujer casada de 34 años, con dos hijos, universitaria, abogada. Vive en San José con un ingreso anual promedio de 45 mil dólares. Se considera ordenada, detallista, asertiva, trendy. Le gusta estar ahí a la moda. Para darnos una idea del contexto de esta persona, Sara, en una entrevista ficticia que se le hizo, dice que le resulta súper difícil encontrar zapatos que le ajusten bien, porque tiene el pie muy estrecho y entonces necesita ahí, como lo ven en las metas, encontrar zapatos de un ancho específico. De la historia de Sara, se graduó de leyes y empezó a trabajar en un bufete que atiende clientes corporativos. Le gusta verse y sentirse bien, por lo que invierte en su salud de imagen y como compradora, investiga y compara precios y marcas antes de realizar sus compras. En el uso de la tecnología, pues la mayor parte de su tiempo lo utiliza o lo hace utilizando una computadora. Pasa tiempo en el smartphone, también en el móvil, por lo que también sabe o utiliza redes sociales. Como compradora, Sara tiene frustraciones, ¿okay? No poder encontrar zapatos según su ancho, en frustraciones a la hora de comprar online. No poder filtrar los zapatos según su ancho, si la página le da opciones de aplicar filtros, tiene miedo de que las opciones que le dé como resultado sean muy reducidas. Otra de las frustraciones es que por esta condición de la medida específica que ella necesita, si el zapato no le queda bien, le da miedo o que el cambio del producto sea un proceso tedioso, lleno de trabas. Entonces, ¿qué le gustaría a Sara? Las metas que ella tiene, encontrar zapatos de un ancho específico. Ella sabe exactamente qué talla tiene que ser. Le gustaría poder comprar varios pares para cada ocasión, por estilo y por color. Y le gustaría encontrar zapatos por los que no tenga que sacrificar estilo u opciones al aplicar los filtros. En el comportamiento de Sara, bueno, a Sara le gusta verse bien, compra poco, pero cuando lo hace invierte bastante
y compra en función de lo que necesita, no compra impulsivamente, por decirlo así. ¿Qué canales utiliza Sara? Pues está en Facebook, pasa comunicándose todo el día en WhatsApp, está en Pinterest y en Instagram, ahí siguiendo cuentas para mantenerse un poquito informada de la moda y sus algunas de las marcas favoritas de Sara, como lo podemos ver ahí. También hay que entender un poquito el contexto de cómo se siente Sara al comprar, ¿no?, zapatos. Para ella es algo emocional, ya que en las tiendas físicas le resulta difícil encontrar zapatos debido al estrecho de pie. Por la pandemia y tratando de encontrar más opciones, ha empezado a comprar en línea por recomendación de las amigas, por las experiencias que ellas han tenido comprando online y obviamente por la seguridad debido a la pandemia. Esta es la persona con la que vamos a trabajar hoy. Insisto, es una persona ficticia, pero si fuéramos a desarrollar un caso de diseño de experiencia, podemos hacerlo basado en unos supuestos que nosotros tengamos. En ese caso ya no sería un user persona, se llama proto persona, pero esa proto persona que hemos diseñado basado en nuestros supuestos, podemos validarla entrevistando a posibles clientes de nosotros para ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos suponiendo nosotros de lo que sería nuestro cliente. Una de las herramientas cruciales para diseñar experiencias es esta, que es el Customer Journey Mapping. Esta plantilla es la más básica que podemos utilizar para mapear el día de hoy, cómo está la experiencia del cliente en las distintas etapas, las acciones que toma, cuáles son los sentimientos, cómo se siente el cliente en esas etapas, en esas acciones que está tomando y cuáles son los puntos de contacto. Esto es lo más básico que podemos necesitar. Vamos a ver que podemos hacer un Customer Journey Mapping un poco más complejo, como es este caso de recorrido del cliente, que incorpora algunos elementos de otra herramienta que se llama Service Blueprinting, que también nos sirve para ver otro tipo de interacciones. Ok, entonces tenemos esto, que es el mapa actual. Después de tener esto, de ver cómo está nuestra experiencia actual, podemos pasar a la segunda etapa del Design Sprint, que sería la parte de ideación. La ideación es la parte de cómo vamos a resolver esos dolores de cabeza que tiene el cliente, esas frustraciones. Y para eso, de mi parte, considero que esta herramienta, el Canvas de propuesta de valor, sería muy, muy útil para que nosotros podamos crear un producto, un servicio diferenciado, conociendo los segmentos de clientes a los cuales vamos a atender. Esta herramienta es muy sencilla. Ya tenemos el user persona, ahí tenemos frustraciones, tenemos dolores, tenemos, si usamos el mapa de empatía, ahí también vamos a tener otro tipo de insights. Y entonces esto funciona de esta manera. El Canvas está dividido en dos partes. La parte derecha es la parte de segmento de cliente, empezando por los trabajos que está tratando de hacer el cliente, que es comprar zapatos, sentirse y verse bien, tener estilos para toda ocasión y lo más importante, encontrar zapatos de la talla de Sara, que es nuestra cliente en este momento. Las frustraciones, ya nos lo había contado Sara en el mapa de empatía o en el user persona, no tener una variedad de zapatos al aplicar filtros en la página web, que el proceso de cambio sea complicado. ¿Qué le gustaría? Las alegrías, que la política de cambio o retorno sean sencillas y que el proceso de compra sea súper sencillo. Ahora, la ideación entra en la parte izquierda, que es nuestra propuesta de valor, por eso se muestra como un regalito ahí. ¿Cómo vamos a ayudar a Sara a lograr esos trabajos que ella está haciendo, esas tareas que ella está tratando de alcanzar? Con una tienda online que tenga recomendaciones según los estilos que a ella le gustan,
servicio los 24 horas del día, todos los días, y un amplio stock para que al ella utilizar esos filtros, las opciones que tenga no sean tan reducidas. ¿Okay? Los aliviadores de frustraciones, ya más específicamente, podemos decir que vamos a tener un stock de 50.000 variedades de estilos de zapatos para que cuando ella aplique los filtros no sienta que pierde una gran cantidad de opciones. Y políticas transparentes de cambio para el cliente. Los creadores de alegría, que es donde realmente nos vamos a diferenciar, donde vamos a sorprender al cliente, es diciéndole que nuestra empresa, nuestra propuesta, le da el envío y el retorno gratis. Que puede optar por un cambio o un reembolso completo dentro de 365 días de la compra, con algunas particularidades para poder optar a esa opción, pero que van a estar claramente definidas en nuestro sitio web. Y la vamos a sorprender con nuestro servicio al cliente. ¿Por qué? Porque se sale de la norma. Recordemos, nosotros, las personas, los clientes, lo que siempre vamos a querer es ser felices, sentirnos bien. La empresa que a mí me haga sentir bien, que me ayude a ser feliz, que me alivie los dolores de cabeza, que me ayude a reducir la cantidad de decisiones que yo tengo que tomar en el día, esa es la que me va a hacer feliz. Porque no solo son las decisiones que Sara tiene que tomar a la hora de elegir un producto, hay que sumarle las decisiones que ella durante todo el día toma. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Ofrecerle la mejor experiencia que ella tenga a la hora de comprar zapatos. ¿Para qué? Para que no lo tenga que pensar. Y cuando necesite comprar un zapato, diga, voy a comprarle a la empresa XYZ, porque esa es la que me resuelve mis problemas. ¿Ok? Teniendo esto, teniendo la propuesta de valor, entendiendo cuáles son los problemas, las frustraciones que Sara tiene, en la etapa de ideación, podemos volver nuevamente al Customer Journey Mapping y diseñar la nueva experiencia de cliente. Paso por paso, desde que la persona está haciendo una búsqueda o está escuchando que otras personas están hablando de nuestro negocio, pasando por la etapa de la consideración, de decisión, la entrega, el uso. ¿Qué queremos al final que digan? ¿Cómo vamos a lograr esa lealtad, esa recomendación del cliente al final? Esta parte es donde realmente nos vamos a sentar y vamos a hacer ese proceso de compra, tal vez en nuestra cabeza, o si ya tenemos un negocio, un e-commerce actualmente. Esta etapa es donde nosotros revisamos cuál es el proceso actualmente y cuáles son las experiencias que tenemos actualmente para corregir o para diseñar o rediseñar una nueva experiencia. Acá vamos a ver que hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, que necesitamos aliados. Y aquí es donde entra otra herramienta que nosotros utilizamos en todas las consultorías que hacemos cuando vamos a trabajar con un cliente, que se llama el Canvas de modelo de negocio. El Canvas de modelo de negocio es una herramienta que no solo sirve para negocios actuales, sino para diseñar nuevos negocios. Está compuesto, se divide en cuatro áreas grandes. Dentro de esas cuatro áreas hay nueve bloques. El bloque principal es la propuesta de valor, por eso está en el centro. A la derecha de la propuesta de valor, los segmentos de cliente, la relación con el cliente y los canales se le conoce como el cómo, a quién vamos a ayudar. A la izquierda de la propuesta de valor, donde están los aliados, las actividades y los recursos, ese es el cómo lo vamos a hacer. El lado de los segmentos de los clientes, creo que dije cómo, más bien es el quién. El lado de los aliados, actividades y los recursos es el cómo. El cómo lo vamos a hacer. Y los dos cuadritos de la parte de abajo es el cuánto. ¿Cuánto me cuesta y cuánto gano?
Si recuerdan el canvas de la propuesta de valor, eso nos ayuda a llenar esta caja central de la propuesta de valor, donde vamos a decir que nuestro negocio, la oferta que va a tener a los segmentos de clientes que hemos definido previamente, va a ser entrega y envío gratis, sorprender al cliente con nuestro servicio, ¿no? Entregar un wow en cada interacción que el cliente tenga con nuestra empresa, ofrecer el stock más variado de zapatos, transparencia total con el cliente y vamos a ir más allá que el servicio al cliente tradicional. Eso es lo que nosotros vamos a ofrecerle a nuestros clientes. Estamos hablando de algo tan corriente, por así decirlo, como una venta de zapatos, que es prácticamente un commodity. Pero lo que quiero que vean con esto es que algo tan normal como una zapatería, que tal vez no vemos mucha opción de dónde innovar, lo podemos hacer si entendemos realmente al cliente, si lo conocemos, si nos sentamos a hablar con él, qué le molesta, qué le gustaría, de la oferta actual que hay en el mercado, qué le hace falta, qué no le satisface para nosotros construir sobre eso. Este canvas de modelo de negocio es de una empresa, yo digo que está completamente sola en lo que es servicio al cliente y esa es su gran diferenciación. Zappos, Zappos. Ellos tienen un e-commerce, tienen una página donde ellos ofrecen estos 50.000 estilos de zapatos diferentes. La usabilidad de la página web, sorprendente. El servicio, la entrega, las políticas de retorno son increíbles. Pero lo que los hace completamente diferente a ellos y donde se comen a la competencia es en el servicio al cliente. Entonces, los segmentos de clientes de Zappos son mercados masivos y de nicho y tienen clientes para todas las edades. La relación con el cliente es muy humana, muy amigable, muy cercana. Ellos son muy empáticos. La empatía es uno de sus valores principales. Están disponibles a toda hora, todos los días para sus clientes a través de su servicio 24/7. Ellos se comportan como una comunidad. Autoservicio, el cliente puede gestionar sus compras a través de la página web o puede... Si necesita contactar a servicio al cliente, pues es muy fácil de hacer. Y para los que hemos trabajado en un call center, esto es algo maravilloso. Los agentes que atienden las llamadas en Zappos no tienen límite de tiempo, así que pueden pasar horas hablando con un cliente si el cliente así lo requiere. Los canales por los cuales la empresa alcanza a los segmentos de clientes. El principal es la tienda online. El call center y los servicios de chat. Tienen YouTube, tiendas pop-up, estas son tiendas que ellos arman y tienen por un tiempo muy corto para que la gente pueda ir y comprar. Y el CEO, Tony Hsieh, motiva a los empleados a interactuar con los clientes en redes sociales para darle una cara a la marca y aumentar el engagement. Entonces, ellos son muy activos en redes sociales. ¿Todo esto lo hacen para qué? Para generar ingresos. El tiquete promedio de compra de Zappos es de $100, de los cuales ellos obtienen un 50% de la ganancia. También tienen ingresos por outlets, tienen comisiones por venta de mercadería de terceros y tienen algo que hasta el día que preparé este documento no lo he visto en ninguna otra empresa. Tienen tours de 90 minutos con un costo de $100 para que la gente simple y sencillamente vaya a la empresa a pasar tiempo en el almuerzo con los empleados, para hablar con los empleados, para experimentar la cultura de la empresa, para conocerla. No sé cuánto generan exactamente, pero me pareció increíble que una empresa cobre como si fuera Disney, ¿no? Para ir a entretener a la gente. Las actividades clave de Zappos, compra y venta de inventario. Obviamente, la atención al cliente, porque ese es el core, ese es la columna vertebral de su negocio. Atienden más de 5.000 llamadas al mes a través del call center y reciben 1.200 correos a la semana
correos electrónicos. Los recursos clave de Sapos, como ellos mismos lo dicen, el recurso humano es fundamental para entregar la propuesta de valor a los segmentos de clientes. Los recursos físicos, que son oficinas, almacenaje, vehículos, el inventario, el catálogo de marcas, y otra cosa muy de ellos, que es la autoorganización y la autoadministración. Los aliados clave de las cosas que ellos no pueden hacer y necesitan que otros le ayuden, bueno, Amazon, que los compró por una suma nada despreciable. Sapos también a su vez adquirió 6pm.com. A través de ellos venden ropa y accesorios. Tienen a los proveedores, marcas con las que ellos trabajan, diseñadores, los procesadores de pago. Y obviamente todo eso va a tener costos, como los bienes, la logística, lo que es infraestructura y tecnologías de información, los impuestos, entregas y retornos, gastos mínimos de publicidad, pago de los salarios y el entrenamiento de los empleados, el inventario y el almacenaje. Ahora, cuando vamos a diseñar una experiencia, y les quería mostrar este ejemplo de Sapos, porque construir una experiencia, pues obviamente yo no se los puedo mostrar en 45 minutos o en una hora, porque es algo que requiere o involucra a toda la empresa. Sapos es una empresa que tiene una cultura completamente distinta a la de cualquier otra empresa. Y es curioso que Amazon, una empresa que es como, son como agua y aceite, la haya comprado. Pero bueno, así lo hicieron. Todos dentro de la empresa saben cuáles son los valores de Sapos y lo saben aplicar. Saben que ellos se deben al cliente, que lo deben de atender de la mejor forma. Y si ustedes buscan historias de cómo Sapos va más allá en el servicio al cliente, se van a encontrar historias completamente increíbles, como una que hay, una de las más conocidas es un muchacho que llama a la hora del almuerzo para hacer una solicitud de un cambio y se lo indica al agente de servicio al cliente que está llamando en su hora de almuerzo. Y el agente del servicio al cliente le pregunta exactamente dónde está. Busca online, le pregunta qué es la comida que más le gusta. Le dijo que pizza. El agente de servicio al cliente busca una pizzería cerca, la ordena, la paga y pide que se la entreguen donde está el cliente. Y le dice, no te preocupes por el almuerzo, Sapos lo tiene cubierto. Obviamente eso genera un amor hacia la empresa por la que puede venir otra y no te van a cambiar porque nadie va a hacer lo que esta empresa hace por sus clientes. Pero para eso se necesita una cultura, se necesitan definir valores, se necesita que todos los involucrados, incluso en este caso los aliados de la empresa, entiendan cuál es la raíz del negocio que estamos creando, que entiendan cuáles son los valores. También Sapos en el 2000, no recuerdo si 6 o 2009, creo que fue en el 2009, ellos hacían las entregas de los pedidos de los clientes. En 2009 creo casi van a la quiebra porque tercerizaron el servicio de entrega de los clientes. Y los clientes, obviamente, al estar tan acostumbrados al servicio de Sapos, empezaron a abandonar la empresa porque sintieron que eso fue una traición. Sapos tuvo que cancelar el contrato que había firmado con esta empresa para que les manejara la entrega de los productos. Tuvo Sapos que volver a asumir la entrega de los productos para no irse a la quiebra. ¿Por qué? Porque el aliado que habían buscado no cumplía las expectativas que la marca o la promesa de marca a los clientes que los clientes estaban acostumbrados. Entonces, a la hora de ver quién nos va a ayudar a nosotros a entregar esa propuesta, tenemos que ver que esa empresa o ese aliado haga match, empate con lo que nosotros queremos, porque si no, puede poner en riesgo la experiencia que nosotros queramos entregar. Ya que tenemos lo que nosotros necesitamos, ver si es viable
porque el modelo de negocio no lo va a decir. ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿Cuánto necesito yo vender para que este negocio funcione? Y la experiencia, si es viable la experiencia que yo le quiero entregar a mis clientes, si todo pasa con nota 10, entonces vamos al prototipado. Y el prototipado puede ser súper sencillo. Podemos construir un prototipo en papel, probarlo con los clientes, hacer el recorrido de compra, como lo ven ustedes ahí con papeles, dibujar distintas pantallas de lo que puede ser el recorrido del cliente. O podemos recurrir a tecnología. Hoy hay plataformas, les voy a decir Figma, porque esa es una de las que utilizo yo personalmente para hacer prototipos en Design Sprint, que nos puede dar un prototipo casi funcional, no a este nivel, hay otras que sí lo hacen. ¿Pero esto para qué? Para no invertir tiempo, dinero, recursos en construir la plataforma completa. Ahora, si vamos a utilizar una plataforma que ya está construida, por la que nosotros pagamos y ellos se encargan de todo, puede buscar la plataforma más conveniente para la experiencia que nosotros queremos ofrecer. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para validar. Evitar cometer el error de construir algo, lanzarlo al mercado y ver cómo le va. En Design Sprint, como trabajamos un poquito con riesgo, lo que hacemos es construir un prototipo que se vea realmente funcional, sin entrar en mucho detalle, pero que le dé una idea a la persona que está utilizando el prototipo, para que nos diga qué está bien, qué está mal, qué podemos corregir. Recordemos que a la hora de validar un prototipo no estamos probando al usuario, sino la idea que nosotros tenemos. Entonces, una vez que tenemos la viabilidad de la experiencia que nosotros queremos ofrecer, si la podemos ofrecer, si podemos conseguir todo lo que estaba en el modelo de negocio, los aliados, podemos entregar una oferta de valor que le resulte interesante al cliente. Recordemos que el producto es una de las cosas que forma parte de la experiencia, que por ahí se enganchan. Teniendo todo esto, podemos validar. Hacer pruebas, como les dije, con papeles, con cualquier cosa. No hay que invertir mucho tiempo ni muchos recursos en esto. Pero podemos validar con los clientes para que nos vayan ayudando a hacer mejoras. Y ya cuando el producto esté más o menos en una etapa que la podemos lanzar, lo hacemos. Esto, como les dije, para no invertir tiempo tal vez en una idea que no es viable o que no tenemos en el momento los socios que nos ayuden a entregar la experiencia que queremos. Validar con los clientes siempre, 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 siempre es importante. ¿Por qué? Porque se centra en ellos. Ellos son los que nos tienen que decir si nuestra experiencia en el momento sorprende o no. Si el cliente nos dice, sí, me parece perfecto, ¿cuándo va a estar esto disponible? Pues hay unas recomendaciones que les quiero compartir. En la parte ya más, tal vez más técnica o más de la plataforma o del desarrollo en sí. Lo primero es la usabilidad. La usabilidad en un sitio web es importantísima. Pero quería aclararles algo. Usabilidad no es lo mismo que experiencia. Este objeto que tienen ahí en pantalla, para los curiosos se dieron cuenta que hay algo que tiene mal. Este objeto en el diseño se le conoce como la cafetera o la tetera de los masoquistas y es un ejemplo perfecto para definir usabilidad. Yo no sé cómo harían ustedes para servir té o café de esa tetera. Eso es un proyecto que se llama Objetos Imposibles del francés Jacques Carelman. Pero es un ejemplo perfecto para definir usabilidad. La usabilidad se refiere a la facilidad con la que yo como usuario completo mi objetivo. Entonces, imagínense ustedes servir té o café con esto que tenemos aquí en pantalla. Es un completo dolor de cabeza. Y si disfrutamos del café, si tenemos que servirlo así, yo creo que no volvemos a tomar nunca más. ¿Por qué? Porque la experiencia sería fatal.
Entonces, quería señalar esta diferencia entre usabilidad y experiencia. La usabilidad, recordemos al principio les hablé del ejemplo de Amazon y la caja cuando llega el delivery. La usabilidad no es experiencia, pero es parte de la experiencia. A la hora de diseñar un e-commerce o de elegir una plataforma de e-commerce, hay una recomendación que les quiero hacer. Pueden buscar en Google 10 principios de Nielsen o las 10 heurísticas de Nielsen que nos pueden ayudar a mejorar la usabilidad de nuestro e-commerce. Son principios que se aplican al diseño de producto, son parte de un experimento de Jacob Nielsen y son 10, como los ven ahí en pantalla. Pueden ahondar un poquito más de esto haciendo una búsqueda en Google. Es como información general, nada más cosas para que ustedes tengan en cuenta a la hora de diseñar la experiencia y de entrar más de lleno un poco a lo que es el e-commerce. Recomendaciones de Norman y Nielsen, ellos son en realidad gurús del UX, de la experiencia de usuario, fundadores de NAN Group. Y tienen una serie de recomendaciones para páginas de producto específicamente. Empezamos por lo más básico, lo mínimo. Todas las páginas de producto deben de tener componentes básicos. ¿Cuáles son? Lo más fácil es ver una página de producto de Amazon. Nombre descriptivo del producto, imágenes reconocibles, una vista ampliada de las imágenes. De nada nos sirve ver un cuadrito chiquitito de la. Una foto chiquitita pequeña del producto. Sí, cuando la hacemos grande no se ve bien. El precio es crucial. No poner el precio del producto en la página es la forma más sencilla de perder clientes. La gente llega a nuestro sitio web, logramos lo más difícil, que es que lleguen a nuestro sitio web dentro de los millones que hay, para perderlo por algo tan simple como eso. Opciones claras de los productos, el color, el tamaño, una forma de seleccionarlas, disponibilidad del producto, una manera clara de agregar un artículo al carrito, comentarios, descripción del producto, conciso e informativo. Esto es básico, básico, básico. Y como podemos ver, hay empresas que, no sé si por la pandemia o no, entraron a vender online y lo hacen de esta forma. Esto es una aspiradora para piscina, aspiradora de 8 ruedas, categoría de accesorios y nada más. No me dice gran cosa, no me da gran detalle, ni siquiera me dice el precio. Ya la experiencia por ahí, la usabilidad fatal y la experiencia no, completamente descartado. ¿Aquí quién gana? Un negocio que esté en la parte de la limpieza de piscinas, que me dé lo más básico, cuánto cuesta el producto. El que me diga cuánto cuesta el producto, y créanme, hoy que busqué ejemplos de esto, me puse a buscar específicamente aspiradora de 8 ruedas, me salieron como 5 páginas y solo una me dio el precio. Esa fue la que ganó si necesitara comprar este artículo. Por otro lado, vemos que hay empresas que entienden muy bien cómo vender online. Skullcandy es una página que pueden visitar para ver exactamente cómo tiene que ser una página de producto, ¿no? Una muy buena fotografía. Las fotografías venden maravilloso en internet. Una muy buena foto de producto es principal. Como pueden ver, tienen opciones para los colores, para la cantidad, agregar al corrito. Si quieren más detalle, ahí tienen el botón en la parte de abajo izquierda, especificaciones técnicas y opiniones de los demás. Las opiniones, esto que se conoce como social proof, ayuda montones a vender productos. Lo que las personas digan de otros, ah, y por cierto, está el precio del producto. Entonces, ahí está todo lo que se necesita. Y la página en realidad vende, tiene fotos muy buenas que te venden y al final de ver la página te querés comprar el producto. Otra de las recomendaciones que sería bueno tener,
calificaciones o reseñas de clientes o de expertos que se puedan ordenar o filtrar por calificación. Esto lo vemos en la página de Amazon. Imágenes adicionales de productos, videos de productos, funcionalidad de Zoom o panorámicas, recomendaciones de productos relacionados, listas de deseos o herramientas de registro. Todo esto lo vamos a encontrar en una página de producto de Amazon. Y pasamos a las funcionalidades de lujo. Estos pueden valer la pena para algunos productos, para otros pues no podemos hacerlo, pero una prueba virtual, por ejemplo, realidad aumentada, reseñas de fotos o videos de los clientes, ¿no? Que los clientes sean los que nos digan qué tal les fue, filtrado avanzado por reseñas, opciones de compra recurrente o por suscripción, herramientas de personalización de productos, fotos en 360, animaciones paso a paso de cómo se utiliza el producto. Esto ya es para los que tienen presupuesto. Pero vuelvo y repito, si ustedes quieren aprender de usabilidad en un e-commerce, pueden ver la página de Amazon, que es el estándar. Algo que, antes de que se me olvide, tenemos que trabajar con lo que la gente ya conoce. No, como dicen, no ponernos a inventar la rueda. Hay principios en el e-commerce que ya están establecidos, que ya estamos acostumbrados. Entonces, ¿quién dicta esos estándares? En muchos de los casos es Amazon. Ver la estructura de una página de Amazon y ver cuál de las opciones, o a la hora de nosotros diseñar una, que sea algo similar, tal vez no con todo lo que Amazon ofrece, pero algo similar. Recomendaciones adicionales para mejorar la experiencia de usuario en nuestro e-commerce. La funcionalidad de búsqueda. Esto es crucial en Amazon. Ellos son enormes y no vamos a poder ir producto por producto. La funcionalidad de búsqueda. Funcionalidad de filtros. Es crucial que las páginas de productos sean fáciles de escanear. Como ven ahí, hay una galería de imágenes del producto, el precio, los detalles del producto, las tallas, los colores, agregar al carrito. No hay mucho en qué distraerme. Es así se ve, estos son los detalles, estas son las tallas, estos son los colores, compre. Información necesaria en listado de productos, como vemos ahí. Descripción de, o nombre del producto, cuánto cuesta, tallas y colores. Eso es básico en caso de que estuviéramos vendiendo ropa, obviamente. Y la parte de métodos de pago que sea lo más libre de distracciones posible. Ahí podemos aprender de lo que hace Uber, de lo que hace Netflix, de lo que hace el mismo Amazon. ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es la forma de pago? ¿Qué es lo que voy a pagar? Y listo, pongo la orden. Sin mucha distracción, algo claro. No podemos distraer mucho al cliente en esto, poner muchos pasos, complicarlo, darle mucha información. Si necesita registrar una tarjeta nueva, que sea algo sencillo, fácil de hacer, sin muchos pasos. Como les dije, hay que trabajar con lo que ya la persona tiene en la cabeza. Y mucho de eso lo ha hecho Amazon ese trabajo. Les dije que al final habían recomendaciones y algo más. Este es el algo más que les traía. Pasante de moda es, no sé si la han visto o no, pero si uno la ve desde la perspectiva de crear un negocio para vender online, es la mejor forma de hacerlo. Pueden ponerle atención a lo largo de la película que la protagonista se preocupa demasiado, le pone demasiada atención a detalles como la usabilidad, la experiencia de compra, tener una propuesta de valor clara, cumplir con la promesa de marca. Eso todo es crucial a la hora de vender online. Ella hace cosas que un gerente de una empresa normalmente no hace, que es atender llamadas de los clientes para obtener esa retroalimentación para poder generar
mejores, una mejor oferta de sus servicios, incluso compra sus propios productos para ver cómo llegan, porque la experiencia de abrir el paquete es parte de la experiencia general de compra. Si ustedes ven, Amazon, digo, Apple, perdón, le dice a uno cuál va a ser la experiencia con el producto solo por la caja, solo por el empaque. Y lo hacen tan bien que hay canales en YouTube que se dedican exclusivamente a hacer desempaques de productos. Otra de las recomendaciones, el quinto episodio de la segunda temporada de Abstract. Gira en torno a Ian Spalter, diseñador de producto digital en ese entonces de Instagram. Hay algo que a mí me queda a forma de resumen de ese capítulo es que pensar, para pensar fuera de la caja, primero debemos estar en la caja. Entender el contexto y las limitaciones del cliente nos da una mejor visión del problema que debemos resolver. Podemos ir a profundidad dentro del espacio del problema para encontrar las soluciones correctas. Soluciones que le agreguen valor al público que queremos buscar. En este caso es muy centrado a la parte del rebranding que hizo Instagram, pero van a ver que una decisión de esas no es solo el logo, es algo muchísimo más allá y es una muy buena idea para que aprendan de lo que es diseño de producto, como lo que sería un e-commerce. La otra recomendación, se los hablé, se los puso de caso de éxito, el libro Delivering Happiness de Tony Hsieh, el ex CEO de Zappos. El modelo de negocios que propone este libro mejora la rentabilidad empresarial en el largo plazo. El libro le explica cómo encontrar el equilibrio justo entre los beneficios, la pasión y los propósitos, tanto en la vida como en los negocios. Si uno quiere aprender a entregar experiencias increíbles, mi recomendación sería léanse este libro. Y algo hizo bien y entregar experiencias increíbles y satisfacer al cliente en los niveles en los que Zappos lo hace, funciona. Porque pasaron de vender 1.600.000 dólares en 2000 a vender más de 2.6 billones de dólares en 2019. Si quieren aprender de empatía, el libro Applied Empathy de Michael Ventura, o pueden buscar en YouTube una charla que él tiene que se llama creo, Applied Empathy, de, no, una charla que hizo para el evento 99U de Adobe. Es fenomenal lo que la empatía puede hacer y los niveles en los que lo hace. Entonces, sé que es muy difícil que ustedes puedan aprender a diseñar una experiencia completa en el tiempo que tenemos el día de hoy, pero quería dejarles esas herramientas para que ustedes al menos tengan las bases que deben de cubrir a la hora de diseñar un negocio y de diseñar la experiencia que ustedes quieren entregar o quieren asociar a esa marca o negocio. Todas las herramientas de las que les hablé hoy, ustedes pueden hacer en búsquedas en Google, pueden aprender muchísimo con esas herramientas. Sé que les van a ayudar bastante para diseñar sus negocios y las experiencias que quieren. El canvas de la propuesta de valor, el user persona, el modelo de negocio, son cruciales para todo negocio. Y son cosas que no tenemos que hacer una sola vez al principio del negocio, lo tenemos que hacer siempre, porque mantenernos en contacto con el cliente nos va a permitir ir mejorando constantemente, mantenernos ahí relevantes y satisfacer las necesidades del cliente. Si logramos hacer eso, los clientes van a hablar y nuestro negocio va a estar destinado al éxito. Me pueden buscar en redes sociales @gusaraya, en Twitter o Instagram, igual en LinkedIn.
o simple y sencillamente Brian Guzmán. Si tienen alguna consulta, alguna duda de lo que se habló el día de hoy, o si quieren aprender tal vez más o necesitan aprender algo más de lo que hoy les dije, me pueden contactar por ahí, me pueden seguir. Estoy abierto, me gusta ayudar a las personas, me gusta ayudar a personas que quieren crear negocios que mejoren la vida de los demás. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, pues lo pueden hacer por aquí. Entonces, de mi parte, eso sería todo por hoy. Nuevamente, muy agradecido con la gente de 4Geeks. Alan, un abrazo. Y a todo el equipo que hizo esto posible, muchísimas gracias por el tiempo. Y a ustedes que nos acompañaron hasta el puro final, igual, muchas gracias por ponerme atención, por aguantarme todo este tiempo. Los espero ver en otra ocasión. Nos vemos.